COP Médica, protegiendo tu futuro. Luis González, uno de los héroes de la victoria de las Águilas Cibaeñas, conocido por su maravilloso guante, hoy responde con el bate. Durante todo el año no tuviste mucha acción con el equipo, apareces en estos últimos partidos. Háblame de tu mentalidad a la hora de entrar al lineup de las Águilas. No, esto es, te voy a decir, nada, es seguir enfocado y trabajando día a día. Cuando te den la chance, aprovechar al máximo. Eso es lo que uno tiene que hacer, estar preparado día a día aquí, eso es día a día aquí, y prepararse. Para muchos, la salida de Eric Mejía del equipo habría un hueco para ti como utility principal, sin embargo, no has tenido tanta participación en el equipo. Me gustaría saber cuáles aspectos te gustaría mejorar en tu juego. No, sabes, yo entré un poquito tarde porque tuve una pequeña lesión en el hombro este año. ¿Sabes? Me operaron y eso, y a eso decidí, ¿sabes? Venir tarde a temporada aquí. Y nada, ¿sabes? Como te digo, fajarse día a día aquí, trabajar mucho y cuando te den el chance, aprovechar lo máximo. Aquí es diario, venir a fajarse. El aspecto ofensivo, te vimos que bateaste realmente con contundencia, sobre todo para la banda derecha. ¿Sí has estado trabajando en ese aspecto de conectar, irte con los lanzamientos y tener mejor contacto para la banda contraria? Sí, sí, esa es la banda que siempre yo bateaba para el right field, ¿sabes? Ficheo que salen afuera y tú tratas de pulearlo, sabes que va a salir rolling, pero nada, seguir trabajando día a día. Yo trabajo mucho aquí con Fermín, el hijo de Felipe Fermín, Polonia, el hijo de Polonia, y nada, esto es trabajo siempre. ¿Tu futuro ahora mismo en el béisbol de los Estados Unidos, cómo está? No, estamos bien, estamos gente libre ahora, pero nada, seguir trabajando, como le digo, y vienen muchas cosas buenas este año con Dios delante, muchas cosas buenas. COP Médica, protegiendo tu futuro.